Vamos con banco hipotecario, este banco que ahora vamos a dar los algunos conceptos en sí, que fue creado en 1886, que desde septiembre de 1997 fue parcialmente privatizado. El negocio principal del banco es el otorgamiento de, o fue el otorgamiento de préstamos hipotecarios para compra, construcción y mejora de viviendas, desarrollando su actividad tanto en el mercado minorista como el mayorista. Durante los últimos años, la entidad basó su actividad en los pilares: posicionamiento del negocio del de banca hipotecaria, en el cual presenta ventajas competitivas. Por ejemplo, tiene lo del Procrear, lo tiene administrado, administra el Procrear. Tiene, bueno, la idea de un pricing adecuado y un fondo sustentable, mantiene el equilibrio entre el crecimiento de los activos y pasivos core de la entidad, básicamente lo que aseguran el fondeo estable, aunque puede tener algunos vaivenes en todo eso. Tiene, bueno, los depósitos de caja de ahorro y plazo fijo de individuos, mejora la eficiencia con foco de la transformación de proceso en cuanto a la digitabilidad, el marketing, que ahora está más arriba todo esto. Bueno, la idea del 24 es que busque clientes nativos digitales, jubilados y pensionados, consorcios y stakeholders del ecosistema del hogar. En este sentido, el objetivo es universal el alcance de los beneficios del banco del hogar a la medida de cada perfil. Porque una cosa, bueno, importante es que han subido la calificación dos veces. Es decir, fueron de A a menos, después viene A y después viene A más. Esto se fundamenta con la adecuada generación de ingresos, esa adecuada capitalización con un nivel de patrimonio activos un poco por arriba de lo que venía, adecuada gestión de liquidez, donde se cubre el total de depósitos, tanto los líquidos como los créditos a 90 días. De hecho, hoy los activos líquidos están por arriba del 100%, con lo cual ya se cubre el total. Pensar que acá eran 97,3, ahora está arriba del 100, como vamos a ver. Bueno, adecuada calidad de activos, habla de la cartera irregular, que esto tiende a bajar, adecuado desempeño, bueno, esto tiene que ver con el resultado neto, y acotada exposición al sector público, que como dice acá, y es equivalente a 67,5% y 4,4% veces el patrimonio neto. Sin embargo, el 84,4% corresponde a títulos soberanos que contaban con opción de venta contra el BCRA, ejecutable al 31 del 3 del 2024 y operaciones base. Si no, sin esto, o sea, con la posibilidad de ejecutar este put, la exposición sería solo del 10,5% del activo. Bueno, vamos a los números que tienen sus buenas y sus malas. Sus malas son el resultado final, donde da 28.879 millones, es decir, parando el crecimiento que venía llevando, es un 9% menor, pero está dado por la brecha negativa en resultados por la posición monetaria, es decir, que los pasivos financieros o los pasivos monetarios son mayores que los activos monetarios, lo cual da muy negativo. El segundo trimestre del 2024 da 12.725 millones, un 21,8% inferior al año pasado. Viendo el 7, la página 7, digo, tenemos que justamente el RECAM, o resultado por posición monetaria, aumenta más del doble, de 70.667 va a 146,6 billones de pesos, lo cual hace que baje alrededor de 2.000 millones cuando hay una diferencia bastante positiva en lo que son los márgenes de intereses por mediación financiera. Esto tiene que ver con la reducción de plazo fijo y tener mayor tenencia en títulos públicos y privados. Punto saliente, el 22 del 5 se apagó la primera cuota de los dividendos proyectados para el 2024. Fueron tres cuotas, como tuvieron todos los bancos. El año pasado eran seis. El año que viene va a ser una, según lo que tienen pautado o ideado el BCRA. Bueno, esto tiene una equivalencia de 9,87 por acción. Alrededor de, si se va, es casi un 10%. Si se toma las tres cuotas, es pasando el 7-8% de rendimiento con la cotización que tiene hoy.
Las otras cuotas tienen que ver 10,28 por acción y 10,75, es decir, alrededor de más de 30 pesos por acción cuando está cotizando en 400 pesos, ¿no? Más del 7,5% de rendimiento. Apá. Bueno, esto sin más, o sea, lo figura en la página 4 con sus. Se pagó, bueno, 14.576 millones, después 15.185, esto se fue ajustando por inflación, y 15.880 millones. El margen de intermediación financiera bruta por intereses y ajustes da positivo, como vimos, 131,5 millones. El año pasado fue un negativo de 68.685. En ingresos por intereses, paso de activos, que es el 84% del total, y con idea, como dijeron en la conferencia, de bajarlo, y de hecho lo bajan en el trimestre. Comparado con el anterior, suben un 100%, ajustes por SER, CBC, UVA, UBI, suben un 78,9% por adecuación de estos índices. No quiero decir justa o no, porque depende de la inflación, ahora se adecúan como un poquito más que la inflación. Por títulos públicos y privados suben un 90,7%. En ingresos por intereses, cuentas corrientes, que es el 58,6% del total, aumentan un 23,8% y plazos fijos suben un 16%. El margen bruto por intermediación de comisiones da positivo de 18.921 millones, bajando un 25% por menores ingresos en tarjetas. Bueno, vemos que la intermediación por comisiones baja 6.300 millones, pero la intermediación por intereses sube alrededor de 200 millones de pesos. Tratando de desglosar todo esto, tenemos por títulos públicos, aumentan de 28.134 a 53.652. Por ajustes, como dijimos, aumenta 16.000 millones. Intereses por pases, bueno, es el doble prácticamente, pero ha bajado en lo que es la comparativo trimestre contra trimestre. Y bueno, hay menor consumo, baja lo de interés por tarjeta de crédito. En egresos sube cuentas corrientes y sube plazo fijo también. Y en comisiones por tarjeta vemos que al tener menos consumo baja 7.000 millones en ingresos por comisiones. Egresos por comisiones no hay tanto acá. Es decir, no pesa tanto como los ingresos. Los resultados por instrumentos financieros acumulan 191,1 billón, un 29,8% menor. Por resultado de títulos públicos, el resultado de diferencia de cotización moneda extranjera da un déficit de 7.335 millones, aumentando este déficit en un 131,7%. Otros egresos y gastos operativos da un déficit de 38.847 millones. En 2013 era un déficit de 5.211 millones por mayores ingresos y primas de la actividad aseguradora y mayor pago de ingresos brutos. El RECAM da un negativo de 146,6 billones de pesos con brecha negativa en torno a los 76 mil millones de pesos, no 7.600 como dice ahí. La carraspera de esta lluvia hace que tenga la voz así. Bien, tampoco culpa de lluvia, pero bueno, la humedad me dejó la voz más. Algunos gritos por ahí de un recital, ¿no? Incobrabilidad. No. Vamos a ver primero el estado de resultados, donde tenemos el resultado por medición que baja alrededor de 80 mil millones. Resultados por títulos públicos es 77 mil millones menos. Después vemos un poco qué cartera tiene. Hoy están las LEFI como estrellas de todo esto. Diferencia de cotización de moneda extranjera son 4.000 millones menos, o más deficitarias, mejor dicho. Y viendo otros ingresos y egresos, hay mayor impuestos e ingresos brutos, hay menor ingresos por prima de seguros, por bajas de seguro, o por disminución de los seguros mismos, disminución de beneficios, para decirlo algo. Y viendo, hoy se tiene el EFI. En letras de Tesoro, República Argentina, se tiene alrededor de una cartera de 868,1 billón
El año pasado era 239, no están las de LICA acá puestas, por ejemplo, esto acá tendría que estar. Son más bien los saldos que se tienen en este año comparado con el año anterior, es decir, lo del año anterior por separado no están figurando. Y después, bueno, el tesoro, que bueno, esto es más bien como instrumento del patrimonio, como AUSO, Play Digital, Grupo Financiero Galicia, pero son 556 millones contra 868 billones de las letras del tesoro. El cargo por encargabilidad es de 4.233 millones, un 4,5% menor que el año pasado. Los préstamos en situación irregular fueron una parte del 2,6%. El año pasado era 2,7% del sector comercial. La ratio de situación irregular desciende de 2,9 a 2. Y la de consumo, por no pagar la tarjeta y todo eso, esto está subiendo y tiende a 2,5, de 2,5 a 3,1. El comercial aún va a descender más por algo que vamos a decir después. La ratio de cobertura es 106,1. El año pasado era 113,1. 3, por lo cual se sigue cubriendo ante un imprevisto. Bueno, viendo la composición de carteras, vemos que la provisión falla un poco, o sea, le pifió un poquito en comercial, pero esto se compensa por lo del consumo. La previsión se ve cuánto más o menos llega a la cartera regular. Por lo cual el ratio está pasando la previsión, 106 al previsionar algo, quiere decir que el banco está preparado para poder pagarlo, ¿no? En este caso tiene un 6,1% más de esta cartera irregular. Después los ratios, bueno, en general se mantiene más o menos, esto es por la cartera irregular del consumo que sube de 2,5 a 3,1, pero la comercial por otro lado sube, baja 90 puntos básicos. Los gastos de administración dan 22.792 millones, un 12,7% menor por baja de honorarios y retribuciones por servicio. Beneficios del personal, que da 63.696 millones, sube un 1,6% por aumento de indemnizaciones y la ratio de eficiencia baja bastante, de 43% a 30%, dado por el margen de intermediación o por los ingresos de intereses que aumentaron un montón. Y entonces los gastos no estuvieron a esa velocidad, lo cual hace que bueno, que la proporción sea menor, ¿no? Bueno, viendo el desglose de gastos, tenemos honorarios por servicio, que es el que pondera más, baja alrededor de 3.000 millones o más de 3.000 millones. Después, eso en gastos administrativos, en beneficio del personal lo pondera en 3. Las remuneraciones y cargos sociales se mantienen, suben las indemnizaciones y alrededor de 800 millones de pesos. Los préstamos arrojan 296,8 billones, una caída del 21,1 anual. Los préstamos comerciales, que es el 42%, suben 5,3%. Para el consumo, que es el 35,2%, impulsado por tarjeta de crédito, que se reduce en un 35,2%, lo mismo que la ponderación. Por último, los préstamos hipotecarios bajan un 21,6%. Los depósitos son 97,4% del fondeo total. Lo demás es por obligaciones negociables, que arrojan 1.587 billones, bajando un 14,2% anual. La relación préstamo-depósito sigue siendo baja, está entre 19,7 y 19,8 por ahí. Bueno, tenemos los préstamos, ¿no? Los préstamos baja un 21%, pero tenemos que sube en un 23% si se lo compara con el trimestre anterior, dado por mayor consumo. Bueno, el primer trimestre fue terrible, ¿no? Y dado en otros también. Hipotecarios también sube, tenderá a subir más todavía. Esto es la torta, ¿no? 42 comercial, 31,5 consumo, 26,5 hipotecario, el fondeo, depósitos, tenemos que es el 97,4% del total, antes era el 96,8%, lo demás es obligaciones negociables, como dije anteriormente, en diferentes monedas, y este baja un 14 a 2 y baja un 17,7 trimestral.
Bueno, algunos ratios. El ROE anualizado es 15,2 y el ROA 2,3. Esto, el ROE es hacer cuánto es el resultado sobre el capital, es decir, cuántos años, por ejemplo, tenemos para recuperar el capital viendo el valor del libro. No, no es lo mismo que el PER esto. Es decir, tenemos más o menos, si lo medimos a la recuperación de capital en esto nos da 6, y pico de años, ¿no? Sí, 6,6 años más o menos. Y después la recuperación de activos o el retorno de activos es 2,3, es decir, esto siempre fue un valor chiquito. El año pasado eran menos de 4, un poco menos de 4 años y medio y 2,7 en el ROA. La ratio de NSFR, financiación disponible sobre la requerida, a 134%, es decir, se tiene un 34 más que la que lo que hay, que lo que se requiere, que generalmente tiene que ser un número alto, porque bueno, o se dan menos líneas de crédito o se están requiriendo muchas más líneas de crédito, eso no se sabe. Ahora lo vemos. 214 fue el año que pasado, es decir, 3 veces más. La ratio, dos veces más. La ratio del SR va de 112 a 102, acá la cobertura de liquidez baja. Y la ratio de capital sube bastante porque justamente sube bastante el patrimonio neto por los buenos resultados que tuvo en los últimos trimestres y no sube tanto los activos ponderados, ¿no? Acá tenemos la tablita de cómo es todo esto. El capital ordinario ha subido un montón, impulsado por los buenos resultados, pero no ha subido los activos ponderados a riesgo a esa velocidad, lo cual hace que esta ratio de capital sea mayor, ¿no? Ahora con esta baja de los resultados, baja de 36,1 a 32,5 en el trimestre, ¿no? O en el secuencial, como se dice. La coeficiente de cobertura de liquidez, high quality liquid asset, es decir, los activos líquidos, y cuánto es la que se tiene disponible contra la salida efectiva total, se tiene ahí nomás, 109%, es un valor riesgoso en ese sentido, y el NSFR, acá dice 237 QA 24, o se equivocaron acá, a ver cómo lo pusieron, acá pusieron 134, y en realidad se equivocaron acá, se equivocaron allá, es 237, entonces sí, total financiera. Después lo corrijo, es 237,5. Otros ratios importantes, como dijimos, el ROA y el ROE, bueno, ya eso hablamos. Y el margen financiero neto, allá, da margen de intereses, es ingresos por intereses sobre préstamos, es un 17,3%. El 15 del 8 se cobró un préstamo garantizado comercial de 2,6 millones de dólares que se encontraba dentro de la cartera irregular. Si dicho cobro hubiese entrado en este balance, la ratio de situación hubiese bajado a un nivel parecido al sistema. De hecho, el Banco Hipotecario siempre tuvo el 2,5 promedio, pero esto hubiese sido un muy buen valor para este banco y un ratio de cobertura bastante amplio para el banco que venía hace un par de años con menos del 100%. Seguimos. Los activos líquidos son 106,5%, el año pasado era 98,3%, esto también gran cobertura. La solvencia va de 0,16 a 0,19, el valor del libro es 2,43. La cotización anduvo mal en este trimestre porque había subido bastante en el último semestre. 401,5%, tenemos en cuenta que Banco Hipotecario acostumbra tener la cotización por debajo del valor del libro, pero venía siempre perdiendo, ahora está ganando, así que nos tenemos que acostumbrar a esta nueva reconfiguración a ver qué tendencia tiene. Por lo menos el margen de intermediación de interés neta están positivos, así que eso es una buen impulso. La capitalización, así que mucha bola entre cotización, valor del libro, no le damos hasta que vemos cómo se asienta. La capitalización es 593,2 billones, la ganancia por acción es 19,56. El promedio sigue siendo bajo, 5,3 años. Bueno, es todo.